Hoy el equipo de Producciones Galiano se desplaza a la localidad de Villaviciosa de Córdoba. Somos citados a las 7:30 de la mañana para el tradicional desayuno y su posterior sorteo. Montería Los Valsequillos, organizada por Hernández Caza y Gestión. Bueno, buenos días. Daros las gracias a todos por asistir. A los del año pasado también, pues bueno, eso es señal de que las cosas se hicieron bien. A los nuevos, pues mucha suerte y muchas gracias, ¿vale? Volvemos a la finca Los Valsequillos. Cupo, voy a ser muy rápido, ¿vale? Porque yo creo que esto lo tenemos todo claro. Y yo lo que quiero es que respetéis las normas y recordarlas y ya está, ¿vale? Cupo ciervo y jabalí libre, ¿vale? Hay 20 ciervas de gestión. Están repartidas por los puestos al sorteo, ¿vale? No soy partidario de matar ciervas, pero sí que es verdad que la finca lo necesita y lo va a llevar, ¿vale? Entonces, pues bueno, quien no quiera matar la cierva, que no la mate. A mí yo por carne no es, es por que me lo pide la propiedad y listo, ¿vale? Prohibido los baretos, por favor, hay muchos baretos este año. Son los venados del año que viene, ¿vale? Entonces, ni encararse el rifle, ni mirarlo, ni vaya. Prohibido. Otra cosa, cuidado los caminos. No vayáis mirando, oh, qué puesto más bonito. Y cuando acordéis, os caéis, ¿vale? Hay caminos que hay un terraplén un poco harto y bueno, que vayáis pendiente del coche, ¿vale? Las normas, no disparar al viso, por supuesto, no moverse de los puestos, no dejar el coche en el carril, por favor, buscar 20-30 metros más adelante o atrás, algo para apartarse, que no os quedéis en el carril, ¿vale? Que puede pasar reala, puede pasar cualquier cosa y tenemos los carriles disponibles, ¿vale? Por favor, recoger la basura en el campo, ¿vale? Que como lo encontréis, que lo dejéis, ¿vale? Vale, tened cuidado con la gente que trabaja, ya sean perreros, ya sean guías, incluso los perros. Por favor, si una red la veis que va con los perros y demás, no le tiráis, prefiero que se vaya a que haya un problema, ¿vale? Muy importante, por favor, esperar postón a que acabe la montería, cuando recoja. ¿Por qué? Porque, bueno, tenéis que avisarle dónde está la red y demás, ¿vale? Hay una empresa, os aviso aquí a todos para que lo tengáis claro, hay una empresa que está preparada para que cuando yo llame, venga con perro de rastro, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Si un tiro, por favor, que tenga sangre, que vayáis al sitio y haya sangre, solo tenéis que avisar al postor. El postor me avisará a mí y yo llamaré, ¿vale? Estos vendrán sin ningún problema. ¿Para qué? Para que no se deje la red se tirar en el campo, ¿vale? La comida para la tercera persona, 20 euros, como dije. Vale, al llegar la comida, presentar la tarjeta del puesto, ¿vale? Estará allí un compañero mío, mi madre o cualquier persona. Presentar la tarjeta del puesto, ¿por qué? Porque se montea también los puentes el mismo número de cotos que los barsequillos. Y la junta de carnes tiene que ser en los barsequillos, ¿vale? Entonces, para que no haya problemas de una montería u otra, presentar el puesto y listo, ¿vale? ¿Qué más? Nada, yo sin más, hay que sortear que el río se tiene que ir. Dar las gracias a José, el guarda, ¿vale? Que ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, hoy en especial yo quiero dar las gracias a la propiedad, en especial a José. Para él es un día especial, ya que es el primer año que por desgracia a la montería de su finca le falta a su padre, ¿vale? Así que José, hoy va por tu padre la montería, ¿vale? Sin más, vamos a empezar con los puestos de Nonda. Vámonos. Da comienzo al sorteo. Número de 8. ¡Grábatelo! ¡Grábatelo!
Vale, ¿alguno va a demandar? El 3. El río el 6. El río del Tudaki, para el que no lo conozca. Los Barsequillos, el número 4. Nos ha tocado en el sorteo que hizo por el grupo de WhatsApp con Santiago. Y quédate con el número, luego me va a grabar la junta con el venado que vamos a matar. A ver, enséñalo bien. Los Barsequillos, el 4, y al postado. Quédate con su cara, que lo va a ver lleno de sangre. Las primeras armadas en salir, los cierres. Hoy cazaremos junto a José Antonio y Arturo en un puesto de cortafuegos. Tiro por el pavo. En el otro puesto, junto a Antonio y Fernando, en un bonito testero al lado del río. Nada más colocarnos en el puesto de José Antonio, se nos pasa un venado con varias ciervas. Comienzan a llegar las realas a las sueltas. Thank you.
empiezan a escucharse algunos lances. Un ciervo. Son tres. Dale. ¿No sabes? Son tres ciervos. ¡Muerto! Real Apinto deja marcado un venado. Marrano, ¿eh? Sí. A las piedras va a salir. Sí, pero es muy chico, ¿eh? Es un gorrillo muy chico, ¿eh? Bueno, da igual, tú vas. A Fernando se le pasa un jabalí a pocos metros del piso. Yo lo haría, ¿eh? Es una bombi, mírala. Bueno, ¿y la sirva esa por dónde ha venido? ¿Qué estaba hecha?
mismo le tiro. Venado era. Venado era. Venado era. Venado era. Hay que tirarle, hombre. José Antonio, en un visto y no visto, efectúa un lance a un venado. No consigue hacerse con él. Real Apinto arrastra un jabalí cogido por los perros al cortafuego. La montería comienza a llegar a su fin con la recogida de las realas. Buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos otro año más en la montería de Barsequillo, de Juan Hernández. Este año nos ha tocado la loma, el puesto número 7, y bueno, no había suerte. El año pasado se dio muy bien y este año pues no había suerte. Mucha cierva y un venado último ahora que hemos tirado, pero poco más. Y bueno, en relación al arma, yo tiro con un Benelli, Benelli Argo, con un viso de batida y bueno, este es mi hermano Arturo que está tirando con un rectilíneo. Y bueno, poco más, no ha habido suerte este año y nada, un saludo. Otro año cerrado. Mira, cuatro. Ya va a venir una. Buenas tardes, soy Fernando Marto y hoy estamos cazando en la finca Los Barsequillos. Nos ha tocado el puesto 3 de la Armada del Río. Y hemos visto 6 o 7 ciervas. Estoy cazando con un 308, un Tica, con un visor a vista. Yo me llamo Antonio, soy hermano de Fernando y estoy cazando con un Benelli Argo, un 3006, con un visor, un Nico Stirling. Y hemos visto también, aparte de la cierva, hemos visto un guarro de pasar por el viso, no lo hemos podido tirar. Y creemos que la montería se ha dado flujilla para lo que esperábamos, que venimos de la Puebla de los Infantes, que no lo hemos dicho. Y un saludo a nuestras novias que están aquí detrás y a nuestros padres que nos han venido. Los monteros comienzan a llegar a la comida. Ahí está el venado con una N en el cuerno, 11 puntitas, para hacer un montón para el amigo Hernández. Comienzan a llegar las reses al plantel de caza. Resultado total, 30 animales entre venado y jabalí. Enhorabuena a Antonio por su noviazgo. Muchas gracias a Hernández Caza y Gestión por confiar en nosotros. Vale, pues buenas tardes. Estamos aquí en la finca Los Barsequillos, a día 29 de octubre. Y bueno, estamos un poco ahí
entre la espada y la pared, porque bueno, le hemos puesto mucha ilusión a la finca. El año pasado dimos una montería espectacular con el tiempo que hizo y demás. Y este año pues pintaba muy bien la cosa, de nuevo. Y bueno, pues sí que es verdad que no sé qué es lo que habrá pasado, si ha sido el calor, si ha sido la entrada de los coches, que a lo mejor los bichos este año al no llover y estar tan seco, pues han corrido y se han salido de la mancha y demás. Pero bueno, yo esperaba, sí que es verdad, esperaba 40, 50 machos. Hemos llegado a 30, bueno, es un resultado que cumple, pero bueno, yo tenía más expectativa en este día. Sin más, quiero agradecer a toda mi gente que ha trabajado conmigo, ya sea reales, guías, postores, que sin ellos pues yo no sería nada. Agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi novia, el apoyo que me dan y me aguantan todas estas semanas de nervios. Y bueno, y sin más, también agradecer a Producciones Galeano que hoy esté aquí con nosotros, que para mí es un placer y ya os digo que vendrá conmigo de la mano siempre. Y bueno, sí que quería hacer un poquito crítica. En este caso, no sé si seré el adecuado o no, pero en este caso estamos a 29 de octubre, como he dicho, y hemos estado monteando con 30 grados. Yo creo que es algo innecesario tanto para los cazadores como sobre todo para los realeros, ¿no? No puede ser que estemos así monteando. Yo digo una cosa, no sé si la Junta de Andalucía, la Federación Española de Caza, la andaluza, me da igual. Solo pido que se haga mirar esto, que aunque tengamos que llegar a cazar a marzo, abril o incluso a mayo, me da igual, pero retrasar esto un poco más porque cazar así no se puede. Con estas calores es imposible. ¿Vale? Entonces pues ahí mi crítica y quien lo coja, quien quiera. Sin más, yo estoy muy tranquilo con el trabajo que he hecho. Mis clientes también lo saben. Y bueno, agradecer sobre todo a ellos que se han comportado de lujo conmigo y con todo mi equipo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. No olvidar suscribirse al canal gratuitamente. Dejar tu opinión en comentarios y dejar un me gusta, ya que todo esto hace crecer y mejorar el canal.